amigas y amigos, especialmente a los jóvenes que están presentes, buen día con todos. Con cuánta emoción nos reunimos una vez más en torno a estas tierras, con nombres concretos de peruanas, de peruanos, cuyas vidas fueron arrebatadas por el terror. Con cuánto amor recordamos a aquellos que conocimos personalmente, llenos de vida e ilusiones. Con cuánto respeto guardamos en nuestro corazón aquellos que no conocimos, pero que sabemos amaban la vida y amaban al Perú. Y nos gustaría que todo el Perú, que la mayoría de peruanos sintiera lo mismo que nosotros. Sin embargo, vemos que la sociedad peruana se niega, hablando en general, a reconocer lo que se vivió hace unas décadas. Se niega a aprender de tan terrible experiencia, siendo el único país de América Latina donde se calla la verdad, por no decir que se oculta. El único país donde no se valora una comisión de la verdad. El único país donde se denigra a los defensores de los derechos humanos. El único país donde es imposible, o casi imposible, tener un monumento a los que nos permitieron vivir en paz. El único país donde casi es imposible tener un lugar de la memoria, donde tiene que llegar el presidente de Alemania para que se abra y se dé a conocer. Una sociedad donde el control de los medios de comunicación aleja a la mayoría del conocimiento de la realidad nacional, de la reflexión colectiva, del aporte de nuevas iniciativas individuales y sociales, y sobre todo nos aleja de un compromiso por la verdad, por la solidaridad, por la unión entre todos los peruanos. Hoy nos toca recordar a esos peruanos y peruanas porque no solo dieron su vida, sino que finalmente dieron al país un ejemplo de lo que es el compromiso con la voluntad democrática, un ejemplo de lo que es recibir el encargo ciudadano para poder llevar esta voluntad del pueblo hacia el espacio público y hacia el quehacer como autoridades locales. Estas autoridades enfrentaron un proyecto o varios proyectos y tentaciones autoritarias, totalitarias. Hoy no estamos liberados del afán autoritario. Hoy también la democracia está acechada por planteamientos en los que se recomienda, por ejemplo, que salgan los tanques para poder defendernos de la delincuencia común. Hoy también se exponen los pueblos indígenas frente a la depredación de los recursos naturales. Hoy el pueblo también está eligiendo a estas autoridades que están defendiéndolas y están en sus luchas en la vida cotidiana. Hoy creo que ese ejemplo no es solo para recordar aquello que aconteció, sino también para poder recibir un ejemplo y enfrentar estos nuevos problemas que están afectando nuestra frágil institucionalidad democrática. Pero es una fecha que nos permite también reflexionar lo que significa el valor de tener autoridades que enfrentan la violencia, que enfrentan el crimen ahora y que sin duda se ponen adelante de su pueblo. Las autoridades que perdieron la vida se juntan con las víctimas de la violencia en general y nos recuerdan que todavía hoy, 12 años después de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, hay tareas pendientes. Tareas pendientes que el Estado, nuestras autoridades, tienen que asumir y tienen que cumplir.
Sachum, Perú.